1926-2019. Incansable estudioso del pensamiento y la literatura de los antiguos mexicanos. Entre su amplísima obra, quiero destacar su visión de los vencidos, 1959, la más conocida y que ha sido traducida a una docena de idiomas. León Portilla reúne en esta obra varios fragmentos de la visión náhuatl de la conquista española, desde las premoniciones de Moctezuma hasta los cantos tristes posteriores a la conquista. Muy pocos códices mesoamericanos en el mundo, es difícil imaginar la realidad precolombina y su estudio sin estos documentos. Tal como lo describe algunos textos, los códices o libros fueron parte primordial de la vida cotidiana de Mesoamérica durante siglos. En ellos se plasmaba el mundo conocido de manera que su representado era, consideraron, un sujeto que contribuía a la continuidad de la existencia en un objeto inerte. Se evocaban los ritos, los linajes y los ciclos que formaban parte de la estructura del pensamiento. Italiano al servicio de Carlos V, Pedro Mártir de Aguilería, refiriéndose en su obra Décadas del Nuevo Mundo a algunos de estos libros, manifestó: a los regalos que se enviaron al rey, empezando por los libros, ya hemos dicho que estas gentes los poseían, trajeron varios juntos, junto con los demás regalos, que de los procuradores y enviados de la nueva Colhuaca, era el antiguo nombre de México y de los Tenochtitlan. La sustancia que los indígenas escribían son hojas de esta delgada corteza que no de nada. Los caracteres que usan estos son muy diferentes a los nuestros y consisten en dados, ganchos, lazos, limas y otros objetos dispuestos en líneas como entre nosotros. Entre las líneas dibujan figuras de hombres y animales, sobre todo de reyes y magnates, por lo que es de creer que estos escritos contienen las gestas de los antepasados de cada rey. Sus libros, cuando están cerrados, son como los nuestros, y contienen, según se cree, sus leyes, el orden de sus sacrificios y ceremonias, sus cuentas, anotaciones astronómicas y los modos y tiempos para celebrar. Ahora quiero referirme a la exposición que esta noche inauguramos. A fines de 2018, la embajadora de México ante los Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez, me escribió para pedirme ayudarla a organizar una exposición sobre los códices mexicanos. Consulté con mi hermano Rodrigo Martínez Varas, historiador y gran conocedor del México antiguo. Él me recomendó utilizar las ediciones facsimilares de legendaria Academische Druck und Verlagsanstalt, ADEVA, de Graz, Austria. Esta institución publicó hace varios años, en coedición con el Fondo de Cultura Económica de México, los más importantes códices mexicanos, entre ellos el Borgia, el de Dresde, el Feyerbahn y Maya, y los dos del Vaticano. Estas magníficas ediciones no han vuelto a reimprimirse y se encuentran totalmente agotadas. Al visitar el sitio de ADEVA, pude percatarme que, aunque las ediciones de los códices estaban agotadas, se podían adquirir ejemplares sobre pedido. Con esta información procedí a aceptar el reto de embajadora Méndez de organizar para la Biblioteca del Palacio de Abu Dhabi la exposición Códices de México, los antiguos libros del Nuevo Mundo. Emité a Alessio Mercado, que es su profesor. La muestra fue inaugurada el 30 de abril de 2019. La exhibición incluye además otras ediciones facsimilares distintas a las de ADEVA, como la del Códice Maya de México, antes Grolier, bellamente editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El 30 de agosto de 2018 se celebró en el Museo Nacional de Antropología de México el simposio internacional dedicado a este códice. Durante su intervención, el antropólogo Diego Prieto, director general del INAH, declaró que el Códice Maya de México es auténtico y se ostenta como el manuscrito prehispánico legible más antiguo del continente americano. Un mes después, el Códice Maya de México fue exhibido en el propio Museo Nacional de Antropología. En uno de los monitores, se presenta un video con los resultados del simposio. Lástima que solo está en español. Quiero expresar el agradecimiento de la Embajada de México en Turquía y el mío propio a Su Alteza, el Jeque Zayed bin Sultán Al-Nayan,
presidente de los Emiratos Árabes Unidos, así como a la embajadora de México en esa nación, maestra Francisca Méndez Escobar, por habernos facilitado esta colección de facsímiles de la biblioteca del Palacio de Abu Dhabi. Al Chair Model, a su director Simi Tumer, y al excelente equipo técnico, un testimonio de gratitud por su apoyo, sin el cual no habría podido realizarse esta exposición. Finalmente, mi reconocimiento a Mario Chaparro, agregado cultural de esta embajada, quien fue hasta Dubái por los códices, nos trajo directo del avión, organizó la muestra y tomó unas merecidas vacaciones en México. Y a Alesha Mercado, coautora y curadora permanente de la exposición, por su impecable trabajo. Muchas gracias. En un país que se ha convertido en mi patria adoptiva, Turquía, y tener la oportunidad de trabajar en una exposición que muestra uno de los tesoros que México tiene, que es su sabiduría milenaria, esta vez plasmada en estas maravillosas ediciones de los antiguos códices. Es también un honor el poder compartir este trabajo con el embajador José Luis Martínez, a quien agradezco infinitamente su inmenso compromiso con la cultura, su sabiduría siempre compartida y su confianza. Como ya lo mencionó el embajador, esta colección fue creada gracias a la visión y voluntad de Francisca Méndez, embajadora de México en los Emiratos Árabes Unidos, y al jeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, quien comisionó la compra de una parte del acervo para ser albergada en la biblioteca del Palacio de Gobierno de ese país. Dábamos vida a la exposición, el embajador Martínez y yo tuvimos siempre presente al doctor Miguel León Portilla, incansable investigador del México antiguo y una persona de gran corazón y calidad humana, quien desafortunadamente falleció ese mismo año. Sergiye hayat verirken benim ve Büyükelçi Martínez'in aklında hep eski Meksika'nın yorulmak bilmeyen koca yürekli araştırmacısı ve ne yazık ki aynı yıl vefat eden Dr. Miguel León Portilla var. Consta de 21 libros de edición facsimilar de la más alta calidad. Cada uno de estos representa un aspecto del pensamiento de los pueblos originarios de México y su importancia radica en la visión que sus páginas aportan acerca de estas civilizaciones. Si pensamos que en el mundo quedan solamente 16 códices originales y algunas copias creadas durante los primeros años de la conquista, podemos dimensionar la importancia de lo que estamos viendo. En el pensamiento precolombino, los libros eran representaciones fieles de la realidad y los tlacuilos, o escribas, que los realizaban, debían de ser personas intachables, capaces de hablar con su corazón. La expresión intlili, intlapali, se refiere a las tintas negra y roja, características de los libros pintados, pero también a la sabiduría y conocimiento que requería el trabajo de escriba. Fue el doctor León Portilla quien escribió que los cronistas españoles en el siglo XVI llamaron libros de pinturas y caracteres a los manuscritos que hoy llamamos códices. No se conoce quién fue el primero en aplicar la palabra códice a los antiguos libros de Mesoamérica, sin embargo, el barón Alexander von Humboldt, en su libro Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, fue el primero en utilizar el término códex para referirse a ellos. La palabra códice o códex empieza a ser empleada con gran frecuencia por los especialistas desde mediados del siglo XIX. Los libros de pinturas y caracteres de Mesoamérica son diferentes de los códices europeos medievales y renacentistas. Sus diferencias son, entre otras, la manera como se presentan. No tienen hojas propiamente dichas, ya que se fabrican, como lo destacó Bernal Díaz del Castillo, cogidos a dobleces como los paños de Castilla, es decir, como si fueran un biombo o un acordeón. Los códices de México también pueden presentarse en forma de rollo. Una de las características de estos es que siempre están pictografiados. Los materiales utilizados como soporte suelen ser el amate, esto es la corteza de varias especies de árboles ficus, y el pergamino fabricado con pieles de venado. Cada pigmento tenía un significado y una esencia particular, como lo ha encontrado en sus investigaciones la doctora Diana Manaloni. Los antiguos datan del periodo clásico, es decir, de los siglos III y IV después de Cristo. De este periodo se han encontrado monumentos con representaciones de escribanos y libros, así como vasos de cerámica policromada, también del periodo clásico maya, en los que están representados los Ab-Siod, escribanos mayas, con sus libros. También se han encontrado en diversos sitios de Mesoamérica restos de libros muy antiguos, aunque su estado de conservación impide descifrar su contenido. Es un universo completo por descubrir en estas páginas, de manera que esperamos generar en los visitantes la misma curiosidad que nos impulsa cada día a entender nuestro mundo y los aspectos que nos hermanan, en lugar de enfocarnos en lo que nos separa. Para
terminar, solo me resta agradecer a todas las personas que han contribuido para que esta exposición sea una realidad. El embajador José Luis Martínez y su esposa Medija, además de lo que ya mencioné, han sido un importantísimo apoyo y me han facilitado todos los medios para desarrollar mi trabajo. No existen las palabras suficientes para reconocerlos. A Mario Chaparro, agregado cultural, y Yalín Noriega, encargada de concurrencias, además de todo el valiosísimo equipo de la Embajada de México en Turquía, cuyo trabajo ha sido impecable. El maravilloso equipo de Year Modern, particularmente a Esma Meidan, quien realizó el diseño para hacer esta exposición, que luciera hermosa, y a Simay Choban, quien tradujo al turco los textos y se encargó de realizar las gestiones y logística de la exposición. Gracias también a todos los amigos que nos acompañan hoy, a esas nuevas amistades que vamos encontrando en el camino y a quienes de manera solidaria vinieron de otros lugares para estar presentes. Gracias con todo el corazón y disfruten la exposición.